estirar porque tengo a alguien que puede unir estas dos ideas tranquilamente porque es heredero de Raimundo Ungaro y de las luchas de la CGT de los argentinos y además es uno de los principales dirigentes de la corriente federal. Héctor Gringo Amichetti, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás vos? Bien, bien, yo digo, decía feliz y para algunos les parecía demasiado decir que uno está feliz, pero yo cuando veo que hay unidad, que el pueblo se junta en todo el país, que hay un estado de ebullición en la militancia, a mí me pone contento, porque hay que resistir estas ofensivas constantes que tiene el gran capital, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, contanos cómo lo ves vos, cómo ves desde adentro de la CGT este momento. Yo siento realmente un gran reconocimiento para esta CGT en este momento. Sí, en general lo que se está produciendo, creo que es muy saludable, es lo que siempre ocurre con los distintos sectores populares, siempre comenzando por la clase trabajadora, ¿no? Es decir, cuando avanzan sobre sus derechos y eso viene en combinación con toda una intención de debilitar al Estado, de destruir a la nación, si se quiere, o apuntar hacia un Estado de disolución nacional, hay una reacción. Ha ocurrido muchas veces en la historia y en esta oportunidad se está dando. Es decir, es brutal lo que se plantea, no solo por el contenido, sino por el procedimiento de esta ley ómnibus y del decreto. Y bueno, esto ha provocado esta unidad, que yo creo que tiene una orgánica que es la estructura de la Confederación General del Trabajo. Esto es importante porque en la historia también, más allá de las divisiones que ha tenido la CGT, ha sido un poco la que encaminó los periodos de resistencia. Recordemos aquella CGT después de la caída de Perón, con el programa de la falda, Huerta Grande, y en su momento, aún con divisiones, la CGT de los argentinos también direccionó esas grandes batallas que se dieron en Argentina con las puebladas, tucumanazos, rosariazos, cordobazos. Bueno, con las características que tiene este momento histórico, lo que realmente ha surgido ahí de ese debate en la CGT, de la realización de lo que a mí me parece muy importante, porque es democratizar también la participación, como es el plenario de regionales de la CGT, que hacía mucho tiempo que no se hacía, que hubo un debate muy rico, más de 70 regionales, bueno, el confederal, y el hecho también de abrir las puertas al sector importante de los trabajadores hoy, que están representados ahí por la UTEP, que es el sector que no tiene convenio, no tiene derecho, pero que en número es casi la misma cantidad de trabajadores que hoy están dentro de los sindicatos tradicionales. Así que me parece que esa convocatoria bien amplia, bien abierta, es la que corresponde en este momento donde está agredida la mayor parte de la sociedad, ¿no?, con esta medida que está tratando de implementar el gobierno. Sí, y además en un clima de mucha paz, a mí me sorprendió, Daer, me sorprende bien, favorablemente, no me sorprende Pablo Moyano, pero realmente Daer ha demostrado ser un cuadro político sindical importante, con la calidad para pararse ante distintos sectores que tiempo atrás lo criticaban, lo puteaban, le pedían un paro a los gritos hace poco nomás en tribunales, y sin embargo, bueno, se paró, se está parando con mucha dignidad, y creo que esto es bueno para el movimiento nacional y popular en la Argentina en este momento. ¿Cómo ves lo de mañana? ¿Cómo lo estás viviendo desde adentro del movimiento obrero? No, a mí me parece que lo valioso de la convocatoria de la CGT, que no se redujo al planteo de las cuestiones laborales, que de alguna manera tuvimos un primer éxito con la presentación del amparo, que había suspendido toda esa parte del DNU, sino que está planteando lo que realmente corresponde, la convocatoria bien amplia, en rechazo total y absoluto a todo el contenido del DNU y de la ley ómnibus.
Es decir, aquí lo que tenemos que tener bien claro es que la batalla no la podemos dar por aspectos sectoriales, sino que tenemos que unir todo. Está en juego la soberanía nacional, y la soberanía nacional íntimamente ligada a los derechos a la libertad sindical, a los derechos de los trabajadores. A mí me parece que mañana esa característica de la convocatoria va a ser que sea muy masiva, no solo por lo que van a sumar los sindicatos, donde hemos estado haciendo asambleas, plenarios en todas las organizaciones. Nosotros en la gráfica hemos hecho un muy importante plenario el día viernes, con un compromiso y conciencia de los delegados y delegadas del gremio muy muy fuerte. Ahí creamos una sensación de que va a haber inmensa mayoría de trabajadores que van a cumplir con el paro. Nos movilizaremos aún con todas las trabas, condicionamientos y amenazas que está haciendo este gobierno, al mejor estilo de los tiempos dictatoriales. Creo que los trabajadores van a aportar realmente a la movilización mucho, pero aparte se va a sumar muchísimos otros sectores debido a que esta convocatoria es bien amplia y todas las medidas del gobierno son sumamente perjudiciales. Y también desde la CGT, eso que vos señalabas, el tema de que, por ejemplo, haya columnas que estén también encabezando aspectos puntuales, como en la cultura, es decir, haber una columna de la CGT en los gremios más ligados al tema cultura, comunicación, van a estar encolumnados allí. Esto es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera vamos abriendo el espectro hacia la reconstrucción de un gran movimiento, digamos, de todos los sectores de la sociedad. Sí, y recién hablábamos con Adrián Jaime, a quien conozco de hace mucho tiempo, y es un hombre de izquierda, peronista, de izquierda, fuerte, no es sindicalista, es un cineasta, y el orgullo que tenía él de haber estado en ese estrado, en esa mesa donde vos también has estado, pero que es memoria de todos nosotros haberla visto en blanco y negro al general Perón, en esa mesa donde se sientan los dirigentes sindicales, y esta vez se sentaron dirigentes de la cultura, dirigentes, referentes de la cultura, sin necesidad de ser dirigentes sindicales. Esta apertura de la CGT, yo que la he vivido de los dos lados, para mí es muy importante y hay que sentirlo, me parece, ustedes, los dirigentes en actividad hoy, con mucha emoción y con mucho entusiasmo, porque yo he escuchado y he participado en charlas diciendo qué seguridad nos da la CGT, diciendo cómo organiza, cómo convoca, seguridad de que va a ser una jornada tranquila, en paz, pero esa seguridad que a veces el que va suelto o el que va con una agrupación de 10 o 20 personas no siente, y que la CGT lo está garantizando mañana con este tipo de convocatoria. No, seguro, por eso yo creo que hay que volver a ese concepto que también nos marcaba Raimundo en aquellos tiempos de los años 60, 70, cuando le preguntaban sobre la CGT, él decía, no es un sello ni una personería jurídica, ni siquiera una comisión directiva, es la voluntad organizada del pueblo, y eso con el tiempo se tuvo su desgaste, indudablemente por responsabilidad de alguna dirigencia, y yo creo que hoy de alguna manera lo que tenemos que volver a rescatar ese concepto. Tenemos organizaciones, instituciones que tienen una historia, una tradición, y que son de pueblo, son de los trabajadores, independientemente que los dirigentes en determinado momento quieran capturarla o quieran ponerla al servicio de intereses sectoriales. Bueno, hoy estamos recuperando esa herramienta, tenemos una crisis política muy grande, venimos de una derrota electoral, no hay una referencia política hoy que nos pueda agrupar, y bueno, allí está, lo que nosotros llamábamos históricamente organizaciones libres del pueblo, la CGT es un emblema en ese sentido, y creo que lo de mañana va a ser una demostración muy importante de la importancia de la organización como eje de unidad, ¿no? Así es. Gringo, toda la suerte para mañana, toda la esperanza de que sea una gran jornada,
Y después, ¿cómo seguimos? Yo me alegra, ah, sí, además lo que vos decías, esto de las regionales, que lo he visto recorriendo un par de provincias, hay una gran movilización. Eso se debe también a un trabajo que, hay que decirlo, la Federación Gráfica y la Corriente Sindical lo han llevado adelante en unidad con las dos CTA, pero no ahora para este acto, sino a lo largo de los últimos tiempos, uniendo a las regionales que se siguen eligiendo. Hace poco se eligió la CGT de Córdoba, hay una representante, una mujer representante gráfica. Digo, hay muchas cosas que pasan todos los días, que no aparecen en los medios y que construyen también este modelo de CGT. Así es, y yo creo que el desafío más grande, más allá de esta resistencia y esta urgencia hoy en manifestar frente al Congreso, precisamente que esto sea realmente una reconstrucción de un programa, de un proyecto de nación, que es lo más importante, es lo que necesita el pueblo, no solamente actuar, superar la fragmentación y actuar en resistencia, sino ir creando una nueva alternativa, que me parece que es lo que le está haciendo falta a este país, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, comparto totalmente y vamos a estar unidos en esto. También el otro día hubo un plenario de una multisectorial por la soberanía, uniendo a más sectores todavía de los que había unido la mesa del Paraná. Así que yo estoy feliz de que se vaya avanzando en esto, que va a dejar un saldo organizativo muy importante el paro de mañana. Un abrazo grande, Héctor Gringo Amichetti. Abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias.